Muy bien, chicos, bienvenidos a nuestra clase de expresión artística del día de hoy. Bueno, Quinto, por favor, necesito que me saquen su cuaderno y tengan su estuche a la mano, ¿sí? Como les contaba, el tema de hoy está muy fácil. Hoy vamos a ver algunos artistas, esperen ustedes, que estamos hasta aquí. Hoy vamos a ver algunos artistas guatemaltecos, ¿sí? Y sus principales obras. Escribimos eso, Miss, de título. Ahorita voy. Bueno, Miss. Como título me van a escribir artistas guatemaltecos y sus principales obras. Y la fecha del día de hoy, hoy es viernes 25 del 2 del 2022. Vamos. Bueno, hoy vamos a ver nosotros cuatro artistas guatemaltecos, ¿sí? Cuando ustedes escuchan la palabra artista, se imaginan cantantes, se imaginan escultores, pintores, ¿verdad? Bueno, aquí no van a entrar tanto los artistas que son cantantes, sino aquí tuviéramos a artistas cantantes que conocemos, ¿verdad? Pero no, ¿sí? Ahorita vamos a ver artistas, pero donde destacaron en obras, en esculturas, en pinturas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vean, pues, el primer artista del que vamos a hablar va a ser Efraín Recinos. Vean, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a este centro cultural. Este centro cultural es un teatro, es el Teatro Nacional y se llama Miguel Ángel Asturias. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir ahí? ¿No? No, ¿no sabían que existía? Nunca he... Bueno, nunca, unos me dijeron que sí. Excelente, vean. Ustedes pueden ver este centro cultural que está aquí en la imagen y es un teatro nacional. Este teatro nacional lo creó Efraín Recinos. Resulta que Efraín Recinos fue un pintor, fue un dibujante, fue un escultor y fue un arquitecto, ¿sí? ¿Por qué digo fue? Porque ya murió. Él nació en el año de 1928 y murió en el 2011, ¿sí? Vean, ¿y qué fue una obra que destacó en él? Como ustedes pueden ver, fue este centro cultural que él creó. Les cuento, resulta que los artistas guatemaltecos vienen y no solo destacan en nuestro país, sino que también vienen y han sobresalido en fuera, ¿verdad? Fuera de aquí, fuera de las fronteras del país, extranjeramente, en otros países, ¿sí? Les cuento, ¿cómo es que aparecieron todos estos artistas? Resulta que ya empezaban los artistas y todo, pero estuvo en el siglo XX, donde vinieron y surgieron más representantes. En este siglo vinieron y sobresalieron más representantes, ¿sí? Vean pues. Luis. Vean pues, ahorita solo llevamos título, ¿verdad? Entonces, si usted algún día tiene la oportunidad de poder ir a este teatro, ya se va a recordar de Efraín Recinos, que él fue el que lo creó, ¿sí? Solo que ya no está, ¿verdad? Vean ustedes, resulta que a veces vienen artistas y crean monumentos, crean centros culturales, crean pinturas, esculturas. A veces lo hacen en honor a otras personas, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí en Guatemala hay una escultura que es de Tecumán. Lo hicieron en honor a Tecumán, ¿sí? A veces lo hacen en honor, a veces le colocan el nombre también así a centros históricos, ¿verdad? Como por ejemplo este teatro que se llama Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? ¿A quién está haciendo el honor? A Miguel Ángel, ¿sí? Vamos aquí con el segundo artista guatemalteco, que todos juntos, ¿cómo se llama? Solo el nombre. Manolo Gallardo, ¿verdad? Bueno, pero se dan cuenta de algo curioso ahí. ¿Tiene fecha de fallecimiento, de defunción? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Vean. No tiene. Ajá. Resulta que Manolo Gallardo nació en el año de 1936. Hoy en día tiene 85 años, ¿sí? 85 años, todavía está vivo. ¿Quién es Manolo Gallardo? Él es un pintor y es un escultor. ¿Cómo sobresalió o cómo se fue distinguiendo? Como ustedes pueden ver aquí esta pequeña, el rostro, esa escultura que él hizo, se dan cuenta
de los trazos que él tuvo, de la delicadeza, se ve tan realista, ¿verdad? Se miran todas las arruguitas. Ya, vean, se llegara a pintar esta escultura, se viera como que fuera de verdad. ¿Pueden verlo? Se miran, exacto, como que fuera una persona ya grande. Veanlo, observenlo. Y se lo ponen enfrente. Wow. ¿Crees que es una persona? Sí, parece como una persona, ¿verdad? Él vino y destacó en esto, por los finos trazos que él tenía al crear rostros, ¿verdad? Al crear el realismo en la figura humana, ¿sí? Realismo, ¿por qué? Porque se ven tan reales como la imagen aquí, que está aquí. Y como pueden ver, aquí está busto de Miguel Ángel Asturias, ¿sí? Fue una obra muy representativa de Manolo Gallardo. Vean, ahí está. Entonces, si se recuerdan que tiene 85 años, ¿verdad? Hasta el día de hoy que yo les estoy diciendo, no ha muerto. Vamos aquí con los últimos dos. ¿Qué tenemos aquí? Carlos Mérida. A ver, ¿en qué año nació? 1991. ¿En qué año murió? 1984. Gracias, 1984. Bueno, ustedes ven la imagen que está abajo de la foto de él. Es un mural. ¿Ya lo vieron? Sí. Bueno, ¿y dónde sí. está este mural? Este lo van a encontrar en el IX. ¿Qué es el IX? Es el edificio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí está, el IX, en otras palabras, ¿verdad? Creo que el IX es muy conocido. ¿Y cómo sobresalió Carlos Mérida? Resulta que él fue un pintor y muralista. ¿Qué quiere decir esto? Que él pintaba más en murales, ¿verdad? También pintaba en mosaicos y todo, pero sus pinturas eran más en murales, y así fue como que, como él sobresalió. Él nació aquí en Guatemala, claro que sí, y trabajó con técnicas como que fueron el óleo y el mosaico. Ahí hay un ejemplo de Carlos Mérida. Y vamos aquí con el siguiente. Vean que tenemos a Rina Lazo. Ya la, no la he puesto. Aquí está, Rina Lazo. Pero algo curioso aquí. Rina Lazo nació en el año de 1923 y Rina Lazo ya murió, murió en el año de 2019. Solo que cuando crearon o empezaron a la editorial hizo el libro, ¿verdad? Ella todavía no había muerto, entonces por eso no colocaron su fecha. Pero les cuento que ya murió y murió en el año de 2019. ¿Cuántos años tenía ella? Tenía 96 años, si no estoy mal, 96 años cuando murió, ¿sí? Bueno, Rina Lazo vino y también destacó como Carlos Mérida en la pintura, en murales, ¿sí? Y grabado, ¿verdad? Como por ejemplo lo que está ahí, que es, pues es una réplica de un mural de Bonaparte, es una historia de los mayas, ¿verdad? Bueno, como yo les contaba al principio, los artistas guatemaltecos no solo estaban destacando aquí en nuestro país, ¿verdad? Sino que también sobresalieron en otros. Y resulta que Rina vino y obtuvo bastantes premios extranjeros. ¿Y cómo los obtuvo? Por el trabajo que ella realizó, ¿verdad? Entonces, vean, ahorita les voy a mostrar yo. En serio, Farid, te chocó mil casi igual. Podría ser. Vean, pues. Aquí tengo yo el nombre de otros artistas guatemaltecos. Tengo a Rodolfo Abularach, Margarita Zurdia, Ingrid Klusman, Roberto González Goyri, Ana María Maldonado, Leonel del Cid, Carlos Valenti, de Dagoberto Vázquez, Rodolfo Galeotti, Roberto Cabrera, Andrés Curuchich, Magda Eunice Sánchez, Isabel Ruiz y María Aguilar. Les cuento. Estos artistas pudieron haber nacido en Guatemala, pero ahora podemos decir que ya no viven aquí, sino que se fueron a vivir a otros países, ¿verdad? Pero también hay artistas que no nacieron precisamente aquí en Guatemala, pero también destacaron, ¿verdad? Entonces, sí, vean, por eso les cuento. Yo ahorita les dije que no íbamos a hablar de artistas en cantantes. No, cantantes todavía no, sino aquí entrara Ricardo Arjona, entrar a Gaby, ¿verdad? Pero no, ahorita solo estamos viendo los pintores y los escultores, ¿sí? Por eso no estamos hablando ahorita de los cantantes. Vean,
Si se dan cuenta, aquí tenemos varios artistas, ¿verdad? Yo les cuento que les va a quedar una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Vean, de todos los artistas que están aquí, pongan atención, ustedes van a elegir 5. De todos los que están aquí, ustedes van a elegir 5 artistas de los que les estuve mostrando anteriormente. Los que ustedes quieran, los que más les llamen la atención. Ahorita les voy a poner la otra imagen. ¿Qué van a hacer? Me van a escribir la biografía de cada uno de ellos y van a anotar sus principales obras y me van a ilustrar. Si se dan cuenta, yo aquí les mostré la foto del artista, una foto de lo que más sobresalió de ellos, una obra de arte, ¿verdad? El nombre, el año en que nacieron y el año en que murieron. Hay unos artistas que todavía no han muerto, entonces no le van a colocar año en que murieron, ¿verdad? Y les escribí, o tienen aquí datos importantes, ¿sí? ¿Quiénes fueron? Eso es lo que necesito que ustedes hagan en su cuaderno, no en hojas, en su cuaderno, por favor. Y esta vez no me lo van a traer al colegio, me van a mandar foto. ¿Cuándo es la fecha de entrega? El último día de entrega va a ser el día martes 2/3/2022. Eso quiere decir la otra semana, ¿verdad? Tienen hasta el martes para poder entregar esta tarea, por favor. ¿Qué va a hacer? Las imágenes, si usted quiere, las imprime. Creo que sería como que lo más fácil, ¿verdad? Ahora, si usted cree que puede dibujar en sí una obra y puede dibujar en sí a la persona, puede hacerlo también. No hay problema, ¿verdad? Pero más fácil podría imprimirlos. ¿Qué necesito? Necesito fotografía del artista que usted elija y necesito también fotografía de una obra que haya destacado en ellos. Vuelvo a repetir, copie esto y ahorita voy a regresar a los artistas y ya si usted quiere le toma foto o escribe los 5 que va a elegir. Usted decide cómo. Ahorita voy con dudas. Eso está bien y pasa tarde. Vea, chicos, van a elegir 5, pero solo de estas, solo de los que están aquí. Estos ya no, estos 4 ya no van a contar. Solo 5 de los que están aquí, ¿sí? Por favor, los otros ya no. Eso ya se los dije yo una vez. Vean, si quieren me lo pueden entregar antes. Me van a mandar foto. Los chicos que vengan el día lunes, por favor, les pido, así de favor, que no me lo vayan a entregar aquí en clase. ¿Por qué? Porque no me va a dar tiempo de poder calificarle. Créanme que aunque quiera hacer aquí magia, no me da tiempo presencialmente ya cuando vienen, ¿verdad? Porque andamos corriendo y yo me puedo quedar con los cuadernos. Y si me quedo con los cuadernos, después ustedes ya no van a tener dónde copiar ni cómo estudiar, ¿sí? Entonces, por favor, foto, ¿sí? Por esta vez necesito foto. Ya si usted me mandó la foto y después me lo quiere medio mostrar aquí en clase, está bien. Pero necesito foto, no me vaya a dejar sus cuadernos ni me vaya a decir, Miss, como yo iba a venir, no le mandé foto. No, es que es la excusa que me están poniendo, ¿verdad? Entonces, no, por favor. Vuelvo a repetir. Una vez más, es en el cuaderno. Cuaderno, no en hojas. Usted decide si quiere decorar su hojita, si quiere pegarle un pedazo de hoja de color, dejarle orilla, si quiere pegarle hojas de colores atrás a sus imágenes y dejarle orilla de colores. Ustedes deciden cómo, es creatividad de ustedes, ¿sí? Letra clara y legible, por favor, no me voy a escribir así, solo como que fuera escribiendo en el carro y usted estuviera pasando por montañas, ¿no, chicos? Por favor, por favor, por favor. ¿Ya copiaron esto? ¿Puedo pasar a los nombres?